está cocinando. Intentando. Vamos a hacer esos pescados con chile. Miren, aquí tenemos los pescados. Vamos a hacer esos pescados con chile y los vamos a asar. Así como estos acá, con esas parrillitas que compramos, miren. Esa la compré en Ross, me costó $5. Y acá tengo otra de abajo, miren. A ver. Acá tenemos otra, que esta de acá es más como para el salmón. Y esta, no me acuerdo cuánto costó, pero esta la agarré en King Super. Así es que yo creo que vamos a estar utilizando, a ver si cabe el pescado aquí, como que me gusta más aquí. Miren, a ver si cabe bien. Y vamos a estar utilizando esta. Así es que si es lo que andamos haciendo por acá, te vamos a hacer una salsita. Déjenme ver, a ver. Amigas, ya ando por acá. Amigas, no sé si les dije, pero por acá hoy es el día domingo, ¿ok? Hace ratito les enseñé lo que Monse hizo para desayunar. Así es que sí, por acá es domingo. Miren, a ver si se puede. Ok, ahí está. Ya voy a comenzar aquí con el pescado. Miren, lo primero que voy a hacer, déjenme ver que me mandaron un mensaje. Si no, voy a hacer mi esposo. Ah, ok. Ok, vámonos para acá a la cocina. Aquí tengo mayonesa, que es de esta de acá. Esta. Y le vamos a estar poniendo. A ver, déjenme. Vamos a estar poniendo aquí en el pescado. Este es estilo guerrero, amigas. Así es como se hace por allá en Guerrero, ok. Miren, vamos a ponerle muy bien aquí en todo el pescadito para que le entre bien. Le hice unas unas rajaditas al pescado para que le entre muy bien lo que va a ser pues la mayonesa y lo que va a ser el chilito que hicimos. El chilito es este chile guajillo con cebolla, ajo, clavo, comino, pimienta. Después lo freí. Le falta un poquito de orégano. Te lo voy a poner un poquito de orégano. Después lo freí y en mantequilla, ok. Lo freí con mantequilla y con un pedacito de cebolla. Y ya, miren. Así es como más o menos tiene que quedar el pescadito. Esto no es nada saludable, ok. Nada healthy. Y ahorita vamos a ponerle lo que va a ser el chilito. Me gusta ponerlo. Déjenme, voy a buscar un plato, espérenme. Ok, amigas, miren, ya le puse lo que fue la mayonesa y así fue como quedó. Ahora le vamos a poner la salsita que les dije. Miren, esta de acá tiene que estar bien espesa, como una pastita nada más. Déjenme, voy a agarrar una cucharita por acá. Y lo que vamos a hacer es ponérsela aquí. Yo la voy a hacer ahorita de una vez. Está caliente todavía un poquito. Así es que, miren, se pone algo así. La voy a hacer de una vez para que en lo que prendemos el río y se calienta y todo eso, eso se esté como que marinando. Miren, sí, yo creo que la voy a dejar que se enfríe para que esto quede más espesito. Pero miren, oh my God, eso está delicioso, amigas. Ya se me está haciendo agua a la boca. Ya tenía mucho tiempo que no comía este tipo de pescado. Miren, estos los venden ahí en la playa, me acuerdo. Uy, no, Dios mío, eso está riquísimo. Miren. Así. Miren qué rico. Sí, los voy a dejar que se enfríe un poquito el chile, amigas, porque sí, como que está un poquito, como está caliente, está un poquito más aguadito. Porque esto sí tiene que quedar como una pastita más o menos. Miren, así está. Lo voy a dejar que se enfríe un poquito mejor, pero. Ok, amigas, miren, ya vamos a comenzar a cocinar el pescado y ya va a empezar a llover. Ya aquí está, miren, ya lo pusimos en la parrilla. Primero que se cosa de este lado para que como que se seque lo de arriba. Para que se, y ahorita cuando lo volteemos, pues ya no haga tanto murero afuera en el grill. Pero miren, así es como se mira. Ya se me hizo agua la boca ahora sí. Vamos a ver. Amigas, a los niños no les gusta comer pescado. Bueno, a ellos no les gusta el pescado. Es que fuimos por unas pizzas. Y ellos van a comer pizza. Miren. No quieren pescado de lo que se pierde. Amigas,
Tenemos aquí a Best Buy. Vamos a ver si encontramos una cámara. Primero, bienvenidas al canal, amigas. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos ya 31. Ay, ya tengo muchos días, varias semanas sin cámara. Y estoy intente comprar una, amigas, pero no hay disponibles acá en la tienda. Vamos a cruzar a ver si no me aplastan. Y no hay. Ahorita vamos a ver. Miren. Vamos a ver si encuentro una. Aunque lo dudo, ¿verdad? Hi. No. Es esta. Es esta de aquí. Vamos a ver si hay. Porque también está. Esta es la nueva. Pero dicen que no tiene buen enfoque. No. No, no la recomiendo mucho. No. Dicen que no tiene buen enfoque y por eso mejor quiero la 2. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a alguien. Nada más que aquí, para que venga alguien a atenderte, está difícil. Me quería agarrar por lo menos esta, por lo mientras. Pero invertir en dos como que no, amigas. Y miren. Vamos a ver ahorita, a ver si la tiene. Amigas, no había. No hay todavía cámaras. Les digo que hay en Amazon, en Walmart, en otras tiendas. Pero la garantía de... Déjenme, voy a quitar esto ya. Libre soy. Pero la garantía de Best Buy es la mejor. Me encanta mucho la garantía. Así es que me voy a esperar hasta que haya aquí. A ver. Ay, se pone bien oscuro. A ver, creo que está grabando. Amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Amigas, por acá ya hoy es el día miércoles. Hoy es miércoles, por acá ya es tarde, acá son las 5 de la tarde. Oh, Brandon, tráeme el pollo. Voy a hacer pollo, pechugas de pollo, nada más así doraditas, fritas con pan. Y voy a hacer un arroz, tengo salsa y es lo que voy a hacer para la cena del día de hoy. Amigas, bienvenidas al canal, muchas gracias por acompañarnos en un video más, por visitarnos en un video más con esta perfecta calidad, con esta calidad de esta cámara, que olvídense, nombre, amigas, esta cámara nomás no, pero bueno, por lo menos me está sirviendo. Amigas, he querido comprar otra cámara, pero no hay, ya creo que ya se los dije que no había en Best Buy, y ahí es donde conviene comprarlas por el tipo de garantía que tienen. Así es que me toca esperar, no sé cuánto tiempo más voy a esperar, pero me toca esperar. Pues sí, así es que por lo mientras hay que grabar con lo que hay, para tenerlas por lo menos al tanto de nosotros. Pues como les digo, voy a grabar con esta camarita. Ahorita por acá, miren, me acaban de llegar esas dos cajas. Esas cajas de allá, ahorita vamos a ver, las voy a abrir. Y, también tengo todavía ahí esos ganchos, que esos ganchos los compré porque el otro día que arreglé el closet, lo agarré ganchos de los que uso acá en la lavandería cuando pongo mi tianguis. Dile a Brandon que me traiga el pollo, Menseo, tráemelo tú. El que saqué a descongelar ayer. Lo saqué a descongelar, lo tengo en el refrigerador para que ahí se descongelara al tiempo que se fuera. Y ya ahorita lo voy a comenzar a sazonar. Les decía, saqué los ganchos que uso acá en la lavandería. Y cada que lavo me hacen falta ganchos. Por eso es que compré la otra caja, porque eso sí los quiero poner en el closet. A ver si lo hago hoy o lo hago, yo creo mañana, porque ahorita ya es tarde y voy a hacer de cenar todavía. Y pues sí, es lo que vamos a hacer. Tengo que lavar, tengo bien poquititos trastes por lavar, casi nada. Son cuatro cosas que tengo que lavar por allá. Sí. Y también voy a limpiar, no, porque a limpiar está limpio. Miren, les voy a enseñar un poquito por acá. Acabo de desconectar ese tostador porque estaba conectado desde en la mañana. Ya está frío, ahorita lo voy a guardar. Esos trastes están limpios. Acá tengo, ¿cómo se llama? Frijoles descongelando también.
Acá tengo nada más esos poquitos de trazas, como ven por acá está limpio. Acá de este lado, miren esto de acá, eso es lo que uso para tapar cuando calentamos algo en el microwave, le ponemos eso. Miren, este huevito lo hice ayer, también este lo voy a calentar y lo voy a poner en algo para guardarlo en el refrigerador. Acá está limpio, tengo este que hice hace rato, unos huevos, y utilicé este de acá. Acá no, Monse, este no, está en el refrigerador, el otro. A ver, ese no está congelado. ¿Y la olla en la que estaba? It would be too heavy to bring back. Dámelo, 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 dámelo. Pues ya lo trajiste, ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué te dijiste la otra pollo? No, la olla. Oh. ¿Dónde estaba? Mira, ese es el pollo que saqué a congelar ayer. Y eso es lo que voy a cocinar hoy, amigas. Nada más lo voy a sazonar. Y sí, eso va a ser la cena, como les digo. O también voy a hacer ensaladas. ¿Se acuerdan que compré ensaladas cuando fui al Sam's? Ensaladas de esas que ya están casi preparadas, que ya nada más uno mixtea todo y listo. Y sí, eso va a ser la cena. El clima ha estado súper caliente, ha estado súper seco. No ha llovido, amigas. Queremos que llueva y no ha llovido. Miren, les muestro por acá. Así es como se mira. Supuestamente las plantas ya están dando pepino, pero no sé, no he ido yo a ver. Vamos a ver si es cierto. Un día de estos voy a bajar para allá. Pero sí, ahorita está nublado porque supuestamente va a llover, pero no es cierto. Siempre en esta semana han dicho que va a llover y nunca llueve. Y pues sí, así es como está el clima. Y como les digo, ha estado muy caliente, amigas, muy, muy, muy caliente. Y pues bueno, después de pasarles el reporte del clima, pasamos con ustedes al estudio. No, no es cierto. Sí, amigas, me voy a poner a sazonar el pollo para que se esté sazonando. ¿Y qué más tengo que hacer? Oh, voy a abrir esas cajas, espérenme. Ok, amigas, miren, esta es una orden que hice en Sam's. El otro día que fui a Sam's no encontré de esta miel para los pancakes. Y esta está súper bien ahí, amigas, porque toda esta cuesta $6 solamente. Y vienen dos botes de 64 onzas. Así es que esto está perfecto. No, en la mera tienda físico, en física no había. Así es que, miren, ya tengo. Ya por acá es jueves. Miren, ya tengo mi tianguis por acá. Me llegaron otras cajas más. Ahorita voy a abrirlas. Y acá vengo llegando aquí en súper. Aquí fui a comprar leche porque ya no había. Ok, amigas, creo que ahí estoy grabando. Ya es otro día por acá, amigas. Ya es otro día. Ya saben que pues con esta camarita no había grabado mucho. Pero ¿qué creen? ¿Qué pasó hoy, Monse? Ganamos nueva cámara. Fuimos, ahorita me metí a internet porque he estado checando todos los días en Best Buy de que ya tengan cámara. Y pues ya hoy chequé y me apareció que ya tenían, pero no es la misma de antes. Antes yo tenía la que era la G7X Mark II. Miren, se los voy a enseñar. Ahí va. Venimos llegando ahorita, 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 ahorita. Y es esta, miren. Yo tenía la que era G7X Mark II y ahorita agarré la 3 porque la 2 no hay y pues no hay para cuando la tengan, la verdad. Así es que agarré esta. Bien, amigas, así es como viene. Vamos a abrirla. Aquí está. ¡Tarán! Nada más que con esta, no sé. No se mira muy bien que digamos. Amigas, la agarré garantía también por 3 años. La garantía es súper buena. Mañana les voy a estar explicando un poquito de lo de la garantía. Miren, aquí viene su cargador. ¿No trae pila? Oh, sí. Aquí trae su pila. Y aquí está
Nuestra new baby, nuestra nueva amiga, amigas, nuestra nueva amiga. Aquí está. Es todo lo que traen. Pueden creerlo que por todo esto casi $1,000 y nomás trae estas cosas. Dios mío. Bueno, amigas, pero pues de todos modos me salió muy bien porque ya, como les digo, mañana les voy a estar contando con lujo de detalle todo lo que me pasó. Que estoy bien contenta y agradecida con Dios porque yo sé que Dios siempre está conmigo, siempre. Yo siempre digo que tengo palancas allá arriba, porque gracias a Dios siempre me va muy bien. Así es que, sí, miren, aquí está nuestra nueva bebé. Vamos a, miren, amigas, qué bonita, está bien chula, bien nuevecita, bien todo. Miren, wow. Vamos a, tengo, se me hace que tengo, vamos a traerme mi bolsa. En mi bolsa tengo pilas cargadas, creo. Vamos a ponerle una pila. Acá tengo una memoria también. Vamos a ponerle una memoria. A ver. Ahí está. Creo que se ponen igual. Y acá se me va a dar la pila. Ayer me regalaron esa verdura de aquí, amigas. Y las voy a lavar y las voy a guardar. Me regalaron, mi amiga me regaló calabacitas, me regaló berenjenas y me regaló también unos poquitos de creo que son jitomates, pero están crudos. Perdón, están verdes todavía. Miren, aquí está una pila. Creo que esa tiene, está cargada, no estoy segura, pero creo que sí. Se me olvidó cómo se pone la pila, ¿pueden creerlo? Es que estoy nerviosa, amigas, estoy nerviosa. A ver, eso se tiene que poner así, que yo sepa. ¿O serán diferentes pilas? No. No, porque si es diferente, ¿se imaginan? Esta apenas la había comprado y ya voy a tener tres pilas. Miren, tengo una. Esta es la que estaba con la cámara viejita. Y esta es la nueva pila. Y otra que yo ya tenía extra. Así es que ya tengo varias pilas también. Vamos a prenderla. Tan, tan, tan listas. ¿Estás listo, Monse? La tengo que configurar. Oh, ok. Es que como la pila no es la original, déjenme la voy a. Le voy a poner la pila original. Porque siempre que le pongo esta, aunque la compré también en Best Buy, pero siempre que le pongo esta pila, me dice que corre sobre mi responsabilidad, que porque esta pila no es de la marca Canon. Así es que vamos a ponerle supuestamente pues una original. Pero no sé por qué me dice eso con esta. Si esta también yo la compré ahí en Best Buy, así es que. No sé, pero bueno, vamos a ponerle esta. Y creo que la tengo que configurar antes de empezar a usarla, creo. No estoy bien segura. A ver, ahí está. Vamos a prenderla ahora sí. ¿Listo, Monse? A ver. ¿Cómo se dice? ¿Listo, cámara, acción? ¿Cómo? Ahí va. Oh, sí, la tengo que configurar. Ok, déjenme la voy a configurar rapidito. Ok, amigas, listo. Miren, ya está aquí grabando la cámara nueva. A ver. Oh my god. Vamos a ver ahorita. Estamos grabando con la cámara nueva, Monse. Miren la diferencia, no se puede ver, pero bueno, espera. Esta, lo malo es de que dicen de que el enfoque no es muy bueno que digamos, pero la voy a calar unos 2, 3 días y si no me gusta mucho el enfoque, pues ni modo, la regreso y ya, me espero hasta que tengan aquí la otra, la viejita y pero yo creo que va a estar bien, vamos a ver, la voy a estar probando estos días, así que ya estoy bien contenta, estoy bien emocionada, no puedo creer que ya tengo cámara. Ya me voy a poner a grabar como loca ahora sí. Vamos a hacer videos ahora sí ya todos los días. Voy a ir a grabar a las tiendas porque ya hay muchas tiendas que ya tienen decoración para otoño. Así es que les voy a estar enseñando las tiendas, las decoraciones y todo lo que hay. Así es que por este video lo voy a dejar hasta aquí. Me voy a despedir para ahora sí, a partir de mañana, comenzar con la nueva cámara y vamos a ver qué tal nos va. Y estoy bien contenta, como pueden ver, sonrisa de oreja a oreja. Y pues bueno, amigas, entonces voy a despedir este video hasta aquí. Muchas gracias por todo su apoyo, por su paciencia, por esperarme mucho tiempo. Como siempre les digo, pues no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Compartan los videos si les gustó. Comenten en la parte de abajo si tienen duda, pregunta o sugerencias de videos. También
Tenemos otro canal. Si no sabían, tenemos otro canal, canal principal, donde les comparto decoraciones, manualidades, limpieza y un poquito de todo. Yo creo que todas ustedes ya saben, pero también pues por aquí se los voy a dejar para que pasen a visitarnos también por allá. Y pues sí, amigas, entonces muchas gracias por todo su apoyo. Si Dios quiere, nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Canal 11.